La mandíbula está ubicada en el tercio inferior de la cara y es el único hueso móvil de la cabeza. Se distinguen en ella dos partes, una el cuerpo en forma de herradura y dos ramas ascendentes verticales. En el cuerpo, en la región anterior, se observa una eminencia denominada mentoniana. De esta eminencia parte una cresta denominada línea oblicua externa que se continúa hacia atrás y arriba conformando el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. En esta cresta se inserta el músculo buccinador. Por encima de esta línea y en una vertical que pasa a la altura del segundo premolar se encuentra el agujero mentoniano por donde emerge el nervio dentario que se transforma en nervio mentoniano. La cara posterior presenta en la línea media, cerca del borde inferior, pequeñas eminencias superpuestas que se denominan apófisis geni y que dan inserción a los músculos genioglosos y genioioides. A cada lado se encuentra una cresta o línea oblicua interna que se dirige hacia atrás y arriba en busca del borde anterior de la rama ascendente y donde se inserta el músculo miloioideo. En la parte superior del cuerpo se encuentran implantadas las piezas dentarias en sus respectivos alvéolos, conformando de esta manera la región alvéolo-dentaria mandibular. Las ramas ascendentes son cuadriláteras y aplanadas y presentan dos caras. En la cara externa, rugosidades, donde le van a dar inserción al músculo masetero. La cara interna también presenta rugosidades, donde se inserta el músculo pterigoideo interno. En la mitad de la cara interna se presenta el orificio posterior del conducto dentario, y por delante del mismo se levanta una eminencia denominada espina de Spix. El conducto dentario está excavado en el espesor del hueso y desemboca en la cara externa del cuerpo de la mandíbula a nivel del agujero mentoniano. El borde superior presenta dos eminencias, una posterior denominada cóndilo, donde se inserta parte del músculo pterigoideo externo, y la otra eminencia, la apófisis coronoides, donde se inserta parte del músculo temporal, ambas separadas por la escotadura sigmoide. Ambos cóndilos se articulan con la base del cráneo, conformando la articulación temporomandibular. En toda la cirugía mandibular, ya sea por patología malformativa, por traumatismos o bien reconstructiva, la presencia de las piezas dentarias es de fundamental importancia. Por esto, el cirujano debe tener un conocimiento acabado de lo que significa oclusión dentaria normal o ideal para cada paciente. Esto va a asegurar el éxito de muchas operaciones, ya que una oclusión funcional y estable garantiza resultados óptimos con menor porcentaje de recidivas. Una oclusión normal o ideal es la imagen que se presencia. La línea interincisal superior debe coincidir con la línea media interincisal inferior. Debe existir un correcto engranamiento de la llave canina de ambos lados. La llave del primer molar inferior, como en este caso una norma oclusión, debe la cúspide mesiovestibular del primer molar superior coincidir con el surco mesiovestibular del primer molar inferior.
Cuando esta llave se encuentra alterada, como en este caso, y que coincide la cúspide mesiovestibular del primer molar superior con el surco distovestibular del primer molar inferior, estamos en presencia de una clase 3 o llave de angle 3. Esto se evidencia clínicamente, ya que hay una inversión y un adelantamiento de todo el cuerpo de la mandíbula. Entidad denominada prognatismo. Cuando la llave de angle se encuentra alterada a la inversa, es decir, el maxilar superior totalmente adelantado, y la cúspide distovestibular del primer molar superior coincide con el surco o fosa mesiovestibular del primer molar inferior, estamos en presencia de una clase 2 o llave de angle 2, evidenciado, como en este caso, como un adelantamiento del maxilar superior, entidad conocida como pronacia. Las incidencias radiográficas para localizar el maxilar inferior las ubicamos en 4 planos: plano lateral, frontal, póstero anterior y horizontal. En el plano frontal, la técnica panorámica es la selectiva, dado que muestra a dicho maxilar libre de proyecciones vecinas. En ella ubicamos la proyección de la siguiente anatomía en un paciente parcialmente dentado: cóndilo del maxilar inferior, escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, línea oblicua externa, agujero mentoniano, conducto dentario inferior, gonión, apófisis alveolar, piezas dentarias. En un paciente totalmente dentado, parte de esta anatomía pierde un poco de acentuación, como por ejemplo la línea oblicua externa, las apófisis geni. Exactamente lo mismo sucede con la boca de un niño, donde casi todos los detalles o parte de ellos pierden su nitidez por la presencia de los gérmenes dentarios. Anatomía radiográfica se verá alterada con imágenes radiolúcidas, radiopacas o combinadas, de acuerdo a la múltiple patología que asienta en el maxilar inferior, como por ejemplo la visión radiolúcida de un quiste dentígero en el sector anterior. La visión radiopaca provocada por las superposiciones de los distintos trazos de esta fractura conminuta y los elementos metálicos del agente traumático. Y por último, observamos la imagen característica
con combinación de elementos radiolúcidos y radiopacos del tumor de Pinborg, amartoma que asienta en el maxilar inferior y es común en la infancia. En el plano lateral, el perfil óseo y blando es la incidencia elegida para estudiar las anomalías de desarrollo del maxilar inferior en relación con el macizo facial, como así también la inclusión de elementos protésicos para plástica, o las variaciones del límite anterior del maxilar inferior por la presencia de alguna patología expansiva, como el caso de un quiste dentígero ubicado en la sínfisis, provocando expansión de la tabla externa anterior. En el plano postero anterior, la técnica bilateral es la indicada, dado que permite estudiar por comparación las estructuras de las ramas ascendentes del maxilar inferior, como en este caso, en el cual observamos la expansión de una de las ramas provocada por un granuloma gigantocelular central. En el plano horizontal, la incidencia oclusal es predominante, dado que proyecta al maxilar inferior sobre la radiolucidez de los tejidos blandos vecinos, de manera tal que cualquier variación en sus tablas interna y externa serán visualizadas de inmediato, como en el caso de un granuloma gigantocelular central en zona de premolares, donde observamos disminución de radioopacidad en la tabla interna y dilatación con expansión de la externa. La patología tumoral de la mandíbula es un motivo frecuente de consulta, como en este caso que se trata de un fibrosarcoma, donde se nota una asimetría del tercio inferior de la cara con la invasión del tumor en el lado izquierdo. El paciente conserva los movimientos mandibulares de apertura y cierre. Radiológicamente, nótese el lado sano, en el lado izquierdo la presencia del tumor con una marcada osteolisis donde se evidencia un germen dentario. En una radiografía panorámica, el lado sano y el lado alterado, con la presencia del tumor que invade toda la rama ascendente, donde se evidencian gérmenes dentarios hasta la línea media y el borramiento de la basal del mismo con una marcada osteolisis. Los traumatismos maxilofaciales constituyen otro alto porcentaje de pacientes que acuden a la consulta. La mandíbula es el hueso más expuesto a estos traumatismos a pesar de ser el de mayor peso y consistencia. Como en esta paciente, se observa una fractura de mandíbula con el lugar del impacto asociada a una fractura de cóndilo. Semiológicamente, la vista endobucal, nótese un marcado escalón por descenso del fragmento fracturado parasinfisario. Un mordex apertus anterior, una imposibilidad de un cierre labial espontáneo. En otra vista endobucal se observa el contacto prematuro posterior que evidencia la presencia de una fractura de cóndilo, corroborado esto radiológicamente. En una radiografía panorámica de la misma paciente, observamos entonces el trazo de fractura parasinfisiario entre el canino e incisivo lateral,
el cóndilo del lado derecho sano y el cóndilo del lado izquierdo desplazado de la cavidad glenoidea y fracturado a nivel de la base del cuello. La micrognatia o falta de desarrollo de la mandíbula obedece a diferentes causas. En este caso, fue debido a un traumatismo durante el parto producido por forceps. En el perfil se evidencia la falta de desarrollo de toda su mandíbula, con un típico perfil denominado pájaro de Wolf. Este traumatismo ha producido una limitación en la apertura bucal, una falta de desarrollo en la región mentoniana y una retroposición de toda la mandíbula. En la radiografía panorámica se observan los cóndilos aplanados con cavidades glenoideas sin profundidad y una falta de desarrollo de todo el sector anterior de la mandíbula. El retromentonismo es una falta de desarrollo de la basal del mentón muy común en la mujer. En este caso está asociado con una rinocifosis que se evidencia con mayor nitidez en el perfil facial. Con respecto al plano frontal anterior, nótese la retroposición del mentón y la proyección de la jiba nasal. El labio inferior por detrás del labio superior. Un aumento de la proporción nasal. Y en el perfil notamos entonces la retroposición del mentón y un aumento de la dimensión vertical. El prognatismo es la anomalía del desarrollo más frecuente dentro de las malformaciones de los maxilares. En este paciente se observa en su perfil un adelantamiento de toda la mandíbula, una eversión y adelantamiento del labio inferior, una distancia aumentada desde el trago de la oreja a la región mentoniana, un obtusismo goníaco marcado, y en la vista endobucal una inversión de la oclusión dentaria, es decir, clase 3 de angle. En los movimientos de apertura y cierre, un marcado entrecruzamiento. En el perfil se evidencia aún más la inversión de la oclusión dentaria y, como en este caso, un prognatismo de 8 milímetros de adelantamiento. Este es otro prognatismo cuya fase característica es un alargamiento de la cara, un aumento exagerado de la dimensión vertical mandibular, con un borramiento del surco mentolabial. En el perfil de este paciente se evidencia la macromandíbula, un adelantamiento del mentón, un labio inferior adelantado y cefalométricamente demostró además una hipoplasia o falta de desarrollo del maxilar superior. En la vista endobucal se observa la inversión de la oclusión dentaria, la proyección del sector alvéolo dentario anterior,
en los movimientos de apertura y cierre se evidenciaba aún más la inversión, y en esta vista se observa un Mordex apertus lateral debido a la falta de desarrollo del maxilar superior y a la atresia del mismo.